¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso aquí para una nueva aventura de Ático Gallagher. Y vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Nada más que tengo que decirles antes de comenzar que estuve jugando fuera de cámara para seguir subiéndole de nivel y seguir incrementando las pruebas de Merlín y esas cosas que hago yo fuera de cámara. Y me llegó una correspondencia de... Me llegó una carta de Ominis donde me dice que Sebastián ya se está precipitando y que quiere acelerar las cosas y tenemos que ver este. Dice, Ominis me envió una lechuza para decirme que está muy preocupado por Sebastián, debería reunirme con él y con Ann en las catacumbas. Y por lo que estoy viendo aquí, ya me van a dar el hechizo de Avada Kedavra. Ya me lo voy a aprender. Vamos a ver de qué se trata, porque conociendo a Sebastián y su bipolaridad, va a estar complicado. Vamos a hacerla de una vez y hay que hablar con él en las catacumbas. Vámonos para acá. De una vez, lo bueno es que está aquí cerca. ¿Está en Felcroft? No hay como saber lo que me espera ahí adentro. Por dos, ¿eh? Hay que saber qué nos espera. Allá nos está esperando Ann y Ominis. Sebastián ha ido muy lejos. Ya viste lo que hay en la catacumba. No puedo quedarme. Espera, Ann, por favor. Ominis, habría puesto la aldea y su propia vida en riesgo con tal de que una vieja reliquia me sanara. Lo siento, Ominis. Procura que esté bien, ¿sí? Me alegra que estés aquí. Adiós, Ann. ¿Un hola de menos, algo, no? ¿Dormimos juntos o... ¿te robamos juntos o de qué se trata de que ni siquiera me saluda? Bueno. A ver, Ominis, ¿qué pasó? Recibí tu lechuza. ¿Dónde está Sebastián? Dentro de la catacumba. Francamente, me sorprendió que no estuvieras con él. Ominis, yo... Detente. Juraste que no dejarías que Sebastián diera otro paso, pero aquí estamos. ¿Es que echarnos la culpa? ¿O Sebastián no te escuchará? Bueno, lo sé, es culpa mía. Esto es mi culpa. Me equivoqué. Creí que se detendría. Debería haberlo detenido antes. Ahora Sebastián está en verdaderos problemas. Voy a regresar a la catacumba para encontrarlo. Ann tiene razón. Él y toda la aldea están en peligro. El lugar está repleto de Inferi. ¿Inferi? ¿De qué estás hablando? Ya verás. Son los de fuego, ¿no? Debemos ¿no? apresurarnos. Sebastián no debe estar en sus cabales. Nunca está en sus cabales. Está bien dañado ese Sebastián. Pues vamos de una vez. Bien, pues vámonos, Ominis. La última vez que estuvimos aquí, el lugar estaba infestado de arañas. Estamos por enfrentar algo peor. ¡Encontremos a Sebastián, rápido! ¡Takio! Es en la misma en donde... Rebelión. Sí, había una allá. Hay que encontrar a Sebastián. ¿Dónde estaba Sebastián cuando Ann y tú lo encontraron? Justo adelante, en la gran sala. Accio. Incendio. Comprendo. Ya somos nivel 35. Incendio. Protego, desmayos. Au. Confringo. Están duritos, A ver, déjenme cambiar estos hechizos que no los he cambiado. Ahí está. Creo que esos también son débiles a la luz, ¿no? Rebelión.
Hay que encontrar a Sebastián. Vamos para abajo. No había tantos Inferi antes. Y no hay rastro de Sebastián. ¡Incendio! ¡Con Fringo! No, si no le doy va a estar más difícil. Accio. ¡Incendio! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Protejo! ¡Desmayus! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Flipendo! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Accio! ¡Incendio! ¡Un momento! Estaba tan preocupado por Sebastián que no me di cuenta. Han había ido por Solomon. La primera vez que vio a los Inferi, creyó que Sebastián estaba siendo atacado. Pero luego él le mostró la reliquia y le dijo que había aprendido a usarla. ¿Los grabados en la reliquia eran Inferi? ¿Y Sebastián de algún modo los creó? No precisamente. Él los controla. Es magia oscura, poderosa. Crear Inferi es increíblemente difícil, pero controlarlos... Mientras Anne y yo poníamos barricadas para evitar que los Inferi escaparan, Sebastián seguía murmurando cosas sobre curar a Anne. Cuando Anne dijo que no podía quedarse aquí, no sabía a lo que se refería. Solomon amenazó con ir con el director si se enteraba que Sebastián usaba magia oscura. Debo llegar a Hogwarts. Debo llegar yo primero con el profesor Black. Cambiar un poco la historia, hacerle creer que es una pelea familiar. Regresaré en cuanto sea posible. Ve si puedes hacer que Sebastián recapacite. Ten cuidado. O sea, ya me voy a aventar el tiro yo solo. Para eso me gustaba, Dominis. Bueno, pero sí, digo, no está de más que hable con el director, ¿verdad? No nos vayan a expulsar por la culpa del bipolar de Sebastián. Accio. ¿Para dónde será? ¿Para acá? Yo creo que sí. ¿Cuántos Inferi hay? ¡Incendio! ¡Protejo! ¡Desmayus! ¡Con Fringo! ¡Desmayus! ¡Lumus! ¡Inferi! Sí les daña la luz, ¿Te fuiste, Sebastián? ¿Será por acá? No, está allá arriba. Accio. Bien. Wingardium Leviosa. Tengo que encontrar la forma de subir a ese borde. Accio. Wingardium Leviosa. Ahí está Sebastián. ¿No es esto increíble? No. Me están apegando. Sebastián. Te lo dije. La reliquia es la respuesta. He estado tratando de revertir la magia oscura que hirió a Anne, pero esto me permitirá controlarla. Al igual que puedo controlar a los Inferi. ¿Controlar? Tuve que luchar contra los Inferi todo el camino. ¿Qué es lo que han hecho ustedes dos? Ya llegó el tío. Aquí o reliquia. Solomon.
¡La reliquia! Y creo que va a haber tiro. ¡Tú pagarás por esto! No va a estar bonito, ¿eh? ¡Expelliarmus! Se supone que nos protegerías. Incendio. Te estoy protegiendo, niño insensato. Señor Salo, alto. ¿Cómo te atreves? Protego. Desmayo. Glacius. Confrinco. Descendo. Protego. Levioso. Esté demasiado lejos. Expelliarmus. Desmayo. Confringo. Accio. Incendio. Se la dejé ir al tío toda, ¿eh? No se puede sanar, Sebastián. Debes detenerte. No dejaré que ella sufra. ¡Avada Kedavra! ¿En serio, Sebastián? Mató a su tío. Y luego, para colmo, Ann vio que mató a su tío. ¡Incendio! Acá, hijo. Se saben teletransportar. Enséñenme ese. Hecho. Ahora sí te pasaste, Sebastián. ¿Matar a tu tío? O sea, entiendo un pleito familiar, pero de ahí a matarlo. Ey, enséñame la Avada Kedavra. No puedo dejar que se vaya. Rebelio. Espérame. Bipolar, ven acá. Sebastián, espera. Matar a su tío. Ahora como que sí se pasó tres rayitas, ¿eh? ¡Alto, Sebastián! ¡Espera! Y no es por nada, pero la música que le pusieron estuvo espectacular, ¿eh? Esa música como triste, tenebrosa, no sé, me gustó bastante. ¿Qué es esto? ¿Por qué no te detuviste? Te estaba llamando. Ah, no sobrevivirá a esto. Se está marchitando por dentro y por fuera. Solomon nunca estuvo ahí para nosotros. No realmente. Se dio por vencido con Ann. Yo nunca la abandonaré. Lo viste, ¿no? Él iba a arruinar su vida. Nos atacó. Yo tuve que usar la maldición asesina. Sabes que así fue. Si no hubiera sabido cómo lanzarla,
Híjole, es que nadie debería conocer esa maldición. No todos deberían. No todos deberían. Él nos atacó. No tuviste elección. Fue muy valiente, Sebastián. Claramente te importa más Anne de lo que jamás le importó a tu tío. Sabía que lo entenderías. Hice lo correcto. Lo hiciste. Yo habría hecho lo mismo. Sí, supongo. La verdad, no. Yo podría enseñarte. Pues ya estás. No hay mejor momento que ahora. La maldición asesina no será fácil de dominar. Debes tener una real intención con las imperdonables. La tengo, no te preocupes. No muevas tu varita. Concéntrate. El conjuro es Avada Kedavra. Es Avada Kedavra. ¿Y por qué tiene el símbolo del rayito de Harry Potter? Ya no sabemos la última maldición. No puedo quedarme aquí. Debo hallar a Ominis. Sebastián. Por favor, no me siento bien en este momento. Reunámonos más tarde, en la bóveda, ¿de acuerdo? Ah, que mi compañerito el bipolar. Vamos a equiparla de una vez. Yo creo que lo vamos a equipar acá. Híjoles, que me gustaría más tenerla allá abajo. A ver si pasamos este para acá. Y pasamos este para acá. Ahí queda perfecto. Estuvo fuerte, la verdad. Yo sabía que algo sí iba a terminar haciendo Sebastián, porque se maneja más por impulso que por otra cosa. ¿Ustedes qué creen que haya pasado con Sebastián? Más bien, ¿qué creen que vaya a pasar? Bueno, nos queda la última misión, que es esta, la prueba de Zambacar. A la hora de compartir, vamos a la cámara de los mapas. La cámara de los mapas. Bien, vamos rápido a la cámara. Y espero que el profesor Fig haya recibido mi lechuza. Tengo que decirle a él y a los guardianes que Ranrock sabe dónde está el último depósito. De acuerdo con la lechuza que recibí, Ranrock se está moviendo más rápido de lo que anticipamos. Es una noticia muy grave. Esperábamos tener más tiempo para analizar la mejor forma de proceder. Oigamos lo que tiene que decir el alumno. Profesor, recibió mi lechuza. Ranrock tiene el último diario de Bragbor. Mató a Lodgok para conseguirlo. ¿Sabe dónde se encuentra el último depósito? ¡Por el corazón de Godric! Lodgok. Lodgok y Ranrock eran hermanos. Lodgok iba a traerme el diario. ¡Ranrock es un monstruo! Necesitamos saber en dónde está el último depósito. Esto cambia las cosas sin duda. Ranrock tiene los diarios de Bragbor y sabe dónde se encuentra el depósito final. Utilizamos Oblivriet con Bragbor. ¿Escribía diarios? ¿Por qué documentó todo esto? No sabía lo que estábamos conteniendo. ¿Isidora le contó? Isidora le contó a Bragbor sobre la magia cuando le pidió que construyera un cilindro para ella. Vi sus recuerdos. ¿Isidora dejó recuerdos para que alguien los encuentre? ¿Sabe lo que hizo? Sus recuerdos mostraban lo que hizo por su padre, que también viene el pensadero del profesor Rookwood. Además de una conversación con Bragbor en la que expresaba su frustración sobre los límites que le impusieron en el uso de la magia antigua. Por los recuerdos que hemos visto, creo que ya se ha dado cuenta de las terribles circunstancias en las que nos encontramos. La siguiente prueba requerirá un nivel excepcional de destreza mágica y una capacidad especial para interactuar con animales. Pues ya me interactúo con Nati, Pop y Sebastián, o sea, acostumbrado ya estoy. Debo advertirle que debe enfrentarse a cualquier animal que forme parte de la prueba por su cuenta. El profesor Bacar se reunirá con usted en su sala del pensadero. Voy a pelear contra animales. Ya se viene la cuarta prueba, chicos. Habilidad mágica excepcional. Capacidad para interactuar con animales.
Creo que deberíamos comenzar a buscar una cara de piedra y zarcillos, sea lo que sea. Muy bien. La profesora Weasley me ha estado vigilando. Quizás debamos encontrarnos allí para evitar que le comunique su preocupación al profesor Black. Nos vemos cerca de la costa. Tal vez pueda contarme un poco más sobre los recuerdos de Isidora que presenció. En la cámara del pensador de San Bacar. Pues vamos para allá entonces. Se viene la cuarta prueba. Vamos aquí a Marwyn. Bien. El misil que tenemos de mascota debe estar en la plaza. Al acecho de peces y caracoles. Uy, tres cofres. Es acá abajo. Rebelio. Aquí la prueba de San Bacar. Llegó. Tengo buenas noticias. No tenemos que enfrentarnos a ningún seguidor de Ranrock. Claro, la mala noticia es que tal vez ya no necesiten rastrear a los guardianes para obtener información. Más bien es esa. Ya saben en dónde está. ¿Encuentra la pista para abrir la cámara? Este lugar le vendría bien una manita de gato. Echamos un vistazo. ¡Con Fringo! Eso es un... Lo es. Creo que sé lo que debo hacer. ¿Y qué debe hacer? Explíqueme, explíqueme. ¿Reconoce la cabeza que está esculpida ahí? Es un grafo, ¿no? Parece un Grabhorn. Y las huellas que quedaron en el suelo me hacen pensar que un Grabhorn nos abrirá el paso más adelante. A eso se refería el profesor Rackham cuando habló sobre mi necesidad de una habilidad para interactuar con los animales. Es probable. Lo que sí sé es que en las cercanías vive el último ejemplar de una numerosa familia de Grabhorns. Lo llaman el Señor de la Costa. Creo que deberá traerlo aquí, aunque no sé qué pasará después. Tengo que someter un Grafron. De hecho, creo que es el que nos falta, ¿no? Nos falta Grafron para que nos dé su material para subir las armaduras. ¿Alguna vez sometió a un Grafron, profesor? Sí, lo hice. Fue hace unos años en Stonehenge. Ni más ni menos. El ministerio aún está en deuda conmigo por ese favor. Puede resultar difícil, claro. Al fin y al cabo, son enormes. Pero no es imposible. Según mi experiencia, muchos de sus hechizos no le causarán mucho efecto. Deberá agotarlo. ¿Agotarlo? Si es lo que hay que hacer, lo haré. ¡Excelente! Conozco bien esta área. Cuando vea los restos de una criatura marina gigante, estará en el lugar correcto. Pues bien, el profesor Rackham dejó en claro que deberá enfrentarse mano a mano con cualquier animal que presente esta prueba. Le deseo buena suerte y esperaré a que regrese a la cámara de los mapas.
Ah, quiere agarrar un grapón. Ok. Va a estar complicado por lo que dijeron. ¿Eso qué es? Un Jovernal. Dos Jovernals. Jovernals. Ay, hay un Jovernal verde que está bonito, ¿eh? ¿No será Shiny ese? No, no es Shiny, pero está bonito. Rebelio. Hay buen botín en ti. Este lugarcito está bastante grande, ¿eh? Y es un campamento de bandidos. Sí. Luego vendría ponerle sus cates a esos tipos. Son magos. Ahí hay una. Un castillo. Debió haber sido algo majestuoso en su tiempo. Este debe de ser el hogar. Hay una prueba de Merlín. Ahora, ¿qué tienes preparado para mí? Rebelio. Yo creo que voy a ir preparando de una vez el trincasaco. Y esta de invisibilidad. Muy bien, señor de la costa. Muéstrate. Ah, canijo. No, pues está grandecito, ¿eh? Uy. Eres fuerte. Leviosa. Au. No me esperaba que brincara. ¿Podemos discutir esto? ¿No podremos hacerlo como dos personas civilizadas? Ay. Creo que lo hice enojar.
Necesito encontrar más cosas para aventarle, lo que pasa es que ya no hay. Au. Ya vi algo para aventarle. Creo que no. Ah, me está pegando porque estoy buscando qué aventarle. Ya encontré. Órale, cerrocazo. Au. Arrodillarse, atacar, arrodillarse. Ante todo, somos pacifistas. Digo, tampoco lo quiero matar, lo quiero capturar. ¿Estamos necesito de acuerdo? Ayuda, amigo. El grafón tiene un poderoso ataque de carga que daña continuamente al enemigo y ciertas barricadas. Mantén para iniciar y gira el medidor de distancia del grafón ya que consume al atacar. Bien, ya nos dieron caballito. Más despacio. Eso es. Aquí vamos. ¿Furtivos? Veamos qué piensa el señor de la costa de que invadan su territorio. ¡Rápido! ¡Qué patética actuación! ¡Con Fringo cae tan fácil! Observaré cómo se apaga la luz de tus ojos. Muy débil. ¿Pero qué hiciste? Oye, no hace falta correr. No daría por ti. ¡Lo pego! Tienes madera para esto. ¡Con Fringo! ¡Con Fringo!
¿Cómo salen volando? ¿Ese fue el último? ¿Y cómo me bajo? ¿Con la B? Rebelio. Bien, bien. Aquí hay cofrecitos. Ah, está dentro. Que no lo he dicho, pero la música está espectacular, ¿eh? Bueno, vamos de una vez a ver la prueba. Rebelio. Miren nada más lo que me acabo de encontrar, unos globitos. De 15, ya nos faltan menos. Ahí estás. ¿Qué tal si aceleramos un poco? Hay que regresar a donde la cámara de los mapas. Reúnete con Sebastián en la bóveda. Pues vamos una vez a ver al bipolar este. Vamos de una vez, chicos, a ver a Sebastián, a ver en qué culmina toda su historia y si es que culmina ahí o todavía sigue. Yo creo que ya de culminar, porque ya nos enseñó las tres maldiciones, ya no sabemos la de Abadabdabdabdabdabdabra, y ya mató a su tío. Mató a su tío, o sea, díganme quién en su sano juicio anda matando a sus parientes, pero bueno. A ver, ¿con quién nos encontramos con Sebastián? A ver si no nos corren de la escuela, el profesor Black. Que a mí no tendría por qué matarme, yo no lo maté, lo mató él. Thank you.
devastada. Acaba de enterrar a tu tío, sola. Lo hice por ella. Sebastián, Anne no puede soportar la idea de entregarte, pero... ¿Qué? ¿Entregarme? Ella vio lo que pasó. Te daré algo de tiempo para pensar, Sebastián. ¿Entregarme? ¿Al ministerio? Sebastián, ¿oíste eso? ¿Viste lo que pasó? Nunca quise hacerle daño a mi tío. No sé. No puedo creer que se haya ido. ¿Cómo pudieron empeorar tanto las cosas? No quise hacerlo. No quise. Ay, Anne, solo trataba de ayudar. No puedo irme ahora. Anne me necesita más que nunca. Lo entiendes. Habla con Ominis. Hazle entender. Él te escucha. Necesito estar con Anne. Muy bien, hablaré con no él. No te preocupes, Sebastián. Yo hablaré con Ominis. Gracias. Aprecio mucho tu amistad en este momento. No importa qué pasa a partir de aquí. Me alegra haberte conocido. Me alegra haberte conocido. Sebastián. Nada más que usted se me alegra haberte conocido. Se oyó como despedida. Ominis. Qué desastre. No puedo creerlo. Después de vernos, fui directamente a Hogwarts. Antes de que pudiera hablar con Black, Anne me llamó. Me apresuré a llegar a Felcroft y la encontré junto al cuerpo de Sonia. Estaba fuera de sí por la angustia. Parte de ella quería que Sebastián enfrentara las consecuencias, pero otra no soportaba la idea. No quiero perder a Sebastián, pero no sé si tengamos alternativa. Dilemas, ¿qué hacemos? Es que por el camino correcto deberíamos de entregarlo al ministerio, pues. Pero se pudriría en Azkaban. Y si no lo entregamos, estamos... Tenemos alternativas. Qué bien nos haría entregarlo ahora. Obviamente se arrepiente de todo. No va a volver a hacer nada así. Tú y yo hemos oído eso antes. Pero también debemos pensar en Anne. Ella perdió su salud y ahora perdió a su tío. ¿De verdad quieres quitarle también a su hermano? Yo entiendo a qué te refieres. Tal vez tengas razón, aunque crea que Sebastián debería pagar por sus acciones. Estaríamos castigando también a Anne. Espero que esto sea lo correcto. Hablaré con Anne. Tal vez esté de acuerdo si yo le cuento. Gracias, Ominis. Eres un buen amigo. Sea lo que sea que nos esté esperando, debemos afrontarlo juntos. Eso lo sé. Pues sí. Soy yo, como que se quedó trabada la música del grafón. Ah, ya se voy a... transportarme a la cámara de los... menesteres para alimentarlo. Que nos dé su cuerno. Ahí está Sebastián. Voy a dejarle un poquito a la música porque está muy alta. Y creo que sí se quedó trabada. Ahí está. Vamos a ponerlo junto con el... junto con el Fénix. No, siguió igual de alta la música, ¿eh? Ahí está el Fénix. Ah, ya ni les había contado. Aquí tengo a este de una misión. Acá dice el delincuente de Irondale. Y este hipogrifo Shiny. Vamos a poner el gráfono también. Déjenme ponerle este y la comida.
Ven, grandote. Me gusta que le acaricien la panza. Su patita. Es un perrote, ¿eh? Es como un perro. Nos dio tres cuernos. Hola. Hola, señor delincuente de Irondale. Y un hipogrifo shiny. ¿No le vais a pegar a alguien, grandote? Bueno, vamos a subirle de nivel a las armaduras de una vez, ya que estamos aquí. ¿Y cree que usted ha hecho mejoras maravillosas aquí? Gracias. Nada que identificar, al menos por ahora. Cuerno de Grafford. Listo, nivel 3. Listo, nivel 3. Nivel 3. Ahora sí, vamos a ver cómo quedó nuestro ataque. 402 de ataque, está bastante decente, ¿eh? ¿Esta técnica cuál es? Oh, me gustó. Vamos a ponerle esa. Es túnica con puños. Hay que ver cuál es. Tradicional, clásica, a rayas. Túnica escolar con puños, esta. Ah, ¿qué nos falta? Hay que llegar a la prueba de Zambacar. Es una cámara de los mapas, ¿no? Vamos a la cámara de los mapas, chicos, para hacer la última prueba. Yo creo que ya se nos acerca muy pronto el final. Y sí, insisto. Usa el Grafón para desbloquear la cámara. Pero, ¿en dónde es? Ah, sí, es acá. ¿Y entonces por qué me mandaron para acá? Porque recuerdo que el profesor Fick me dijo, cuando consiga el Grafón nos vemos en la cámara del pensadero. Y yo aquí todavía no he visto ningún pensadero. Aquí. ¿Y si paseamos un poco? Necesito que te detenga exactamente ahí. Wow. Observa el recuerdo del pensadero.
Listo. Rebelio. Bien, vamos a observar el recuerdo del pensadero. A ver qué nos dicen. Quizás el profesor Rackham tenía razón al confiar plenamente en usted. Yo todavía tengo mis dudas. Ah, gracias. Isidora no era quien parecía ser. Solo espero que usted sí. Mis recuerdos deberían responder cualquier pregunta que tenga sobre el poder que tiene que proteger. Gracias, profesor Bakar. Nos vemos en la cámara de los mapas. Bien. Hay que entrar a la cuarta prueba entonces y ver los recuerdos del pensadero. Pero eso lo haremos en el siguiente capítulo. Señores, espero que el capítulo de hoy les haya gustado. La verdad a mí me encantó. Ya tenemos Grafrom, ya tenemos nuestra armadura a nivel 3 total. Ya tenemos un montón de ataque. El bipolar de Sebastián ya se metió en una broncota. Y vamos a ver si lo entregamos a la policía mágica, al ministerio o no. Se está poniendo interesante. Yo creo que ya no tarda mucho en terminar el juego, o quién sabe. Digo, yo creo que no tarda porque ya están llegando a sus culminaciones la serie de eventos. Nos falta culminar la de Nati y la de Poppy, o sea que a lo mejor por eso todavía se tarda un poco. Y tenemos que ver también cómo termina Sebastián, si termina en Azkaban o no. A ver si podemos curar a Anne o no la podemos curar. A ver si Ominis deja de ser tan alzado y le regresamos la vista. No sé. Se está poniendo interesante. Espero que les esté gustando. Si es así, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos. Suscriptos. Suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Recuerden que estamos subiendo el gameplay de Hogwarts Legacy todos los días de lunes a viernes. Más aparte estamos subiendo video reacciones musicales. Por si me quieren acompañar por allá también y regalarme un like o dejarme un comentario, se los voy a agradecer 1.8880 de veces. Y pues bueno, yo soy el Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.